Este programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Santa Elena, ubicado en el municipio de Pradera, les damos la bienvenida a Agropacífico. Y es aquí donde conoceremos todo acerca de la producción de panela. Al ingeniero Andrés Bolaños nos va a hablar acerca del origen y la producción de la panela en Colombia. Bueno, el origen de la panela la vemos desde la India, ¿sí? La panela en la India se conoce desde hace muchos años. Su nombre en la India se llama Jaggery. También hay cultivos de caña y también, pero la producción son también tecnificadas. Y yo creo que la raíz más o menos viene desde la India. La panela acá en Colombia pues es el producto, básicamente es comercializado en las zonas del eje cafetero, en la zona norte del Valle del Cauca, es donde se consumen los mayores, es donde hay mayor demanda del consumo de la panela. Antioquia también es uno de las demandantes grandes. Ellos son productores también de panela, igual que Pasto y Cundinamarca. La panela se hace del jugo de la caña, ¿sí? Del jugo de la caña llevamos una concentración y producimos las mieles de jugo de caña, y a su vez llevamos una concentración a 92 grados Brix, donde ya tenemos producto terminado, ya panela como tal, pues en bloque. El sector panelero los últimos años ha estado muy golpeado. Debido a que hay demasiada demanda de panela y poco consumo del producto. Se ha visto, pues, uno de los problemas más grandes es el incremento en las bebidas, ¿sí? La gente está dejando de consumir el producto originario, o sea, o la gente está cambiando de cultura. Los abuelos de nosotros crecieron a punta de panela y todo lo hacían con panela, el café, todo lo consumían con panela, y hoy en día el cambio de los azúcares y de las gaseosas y todo ese tema de los jugos ha ido cambiando esa cultura de la gente y ha ido disminuyendo esos consumos. Por eso se ha visto de pronto afectado la demanda del consumo de la panela. Hemos insistido a la Federación Nacional de Paneleros las campañas publicitarias, pues, para mostrar las ventajas y las bondades de nuestro producto, para así mismo hacer
hacer de que las nuevas culturas, las nuevas generaciones, pues consuman nuestro producto por sus bondades medicinales, nutricionales, en todo campo, y que es un producto que sirve tanto alimenticio como farmacéutico y en la industria. O sea, es utilizado en muchas cosas, no solamente como un producto de consumo, sino también como un producto industrial. En el Valle del Cauca podemos decir de que es donde vemos la mayoría de los trapiches tecnificados, es donde vemos ya el producto industrializado completamente. Podemos hablar que hay unas 15 plantas industrializadas en este momento, ¿sí? Nosotros tenemos una federación que somos 12 trapiches, los más grandes, las empresas más grandes productoras de panela, y esa empresa, esa federación se llama Acopaneleros, ¿sí? Que son, nosotros nos regimos en base a lo que se estipula entre nosotros mismos, pues, como grupo. Las presentaciones de panela hoy en día, pues, es como tratar de llegar a todos los segmentos, ¿sí? Llegarle a todo el público, al consumidor que tradicional compra su panela en su atado, al consumidor que es de un estrato de pronto un poquito más alto, que le gusta ya es la panela granulada o la panela en molde, ¿sí? Que se presta más como para... como la rapidez de hacer su bebida. Es como de tratar de llegar a todos los segmentos con las presentaciones que nosotros cada día, pues, con un mismo producto. Para comerciales, pero ya regresamos con mucho más de nuestro tema central, y es la producción de panela en nuestra región, aquí en Agropacífico. William Bolaños nos hablará sobre el manejo agronómico del cultivo de caña destinado para la producción de panela. Podemos observar, se está realizando una labor de despaje. Esta labor se realiza una vez cosechada la caña. ¿Cuál es la finalidad de esta labor? Despajar el surco de caña, precisamente para darle una mejor posición para luego, para tener el desarrollo de la nueva planta que viene para la siguiente cosecha. Después del despaje vienen, son una serie de labores culturales que se realizan en el cultivo de caña, las cuales, pues, esta es una primera después de corte, como te digo, es realizar el despaje. Luego viene una labor de subsuelo, que ahorita observamos en el lote del lado de allá, donde está la otra máquina,
él está realizando precisamente esa labor de hacer el suelo, o sea, romper un poquito el suelo para airearlo, para preparar, para darle una mejor preparación al suelo para que la planta vaya obteniendo un mejor desarrollo. Después de esta labor, ¿sí?, se hace un cultivo con un equipo cultivadora que ayuda también a desplazar un poquito las malezas que se encuentran en la calle. O sea, entre surco y surco hay una línea que es la calle, entonces hay un desarrollo de malezas y con eso se evita precisamente el desarrollo de ese tipo de plantas, de malezas. Luego de haber hecho el cultivo, se espera más o menos unos 45 días, entre 45 y 50 días, estamos realizando lo que es fertilización. Es una aplicación de productos químicos y se hace una dosificación de acuerdo a las necesidades del suelo, a las necesidades del cultivo. 15 días después de haber realizado la fertilización, se hace la fumigación para control de malezas. Es un control de malezas ya mecánico que se realiza con el fin de ir controlando, dejando que el cultivo se desarrolle limpio, que no haya ningún tipo de competencia para él, para el cultivo, para la caña. Con la fumigación, ¿qué es lo que se busca? Se busca un control inicialmente de malezas y se hace con unos herbicidas que son adecuados precisamente para el cultivo de la caña y que son autorizados por el medio ambiente, que no tiene ningún problema para eso, para ello. Y los otros, ya cuando se presenta para control de plagas, de acuerdo a la plaga que se esté presentando, ya uno aplica el producto que... Si es una infestación de plaga muy alta, de lo contrario no es necesario. Se utiliza un riego por aspersión y el otro riego que se utiliza es un riego por gravedad. De fuentes superficiales se recoge el agua y se entra al cultivo. Mientras que la aspersión sí es con equipos con motobombas y cañones, las cuales, cañones de fumigación, de riego, que hacen que la aspersión de líquido. Bueno, como podemos observar, este cultivo está en una etapa de desarrollo de aproximadamente unos 60 días. Es un cultivo que ya se le hizo la labor que habíamos anunciado anteriormente. Y como se puede observar en el cultivo, el efecto que está haciendo ya la fumigación también. Después de esta etapa en que se encuentra el desarrollo del cultivo, en la medida en que él se va desarrollando, se le van haciendo otros controles ya, control de maleza. Bueno, aquí podemos observar un lote que lo tenemos exclusivamente para semilla. ¿En qué consiste el semillero? El semillero se estableció con el fin de aprovechar semillas, sacar semilla allí para hacer renovación de cultivo, para tener nuestra propia semilla y para hacer las respectivas resiembras en los cultivos soca. Estamos en la etapa de corte del cultivo de caña ya. Es un cultivo que cumplió ya sus 13 meses de edad. Ya se está haciendo la respectiva cosecha.
A diferencia del cultivo de caña para la producción de azúcar, en estas variedades y en este proceso no hay mucha diferencia. Hay una diferencia así marcada, es que aquí hacemos un corte manual, ¿sí? Que también lo hacen los productores de azúcar. Y la mecanizada, el alce y el transporte son con maquinaria relativamente pequeñas para el cultivo de caña de azúcar para la producción de panela. La caña se corta cuando ya está para parar, se corta con el machete abajo y después se cocollea, entonces ahí se limpia y la tira uno en la chorra. Y ahí los alzadores la tiran al vagón y uno lo cadenea con la máquina y el ayudante. Entonces ellos ahí mismo van avanzando. Haremos una breve pausa para comerciales, pero ya regresamos con mucho más del agro en nuestra región, aquí en Agropacífico. Cosecha y el alce de la caña, esta llega a la planta para ser procesada. Es por eso que el ingeniero Álvaro Bolaño nos va a mostrar cómo se realiza este producto. Llegando del campo, donde pudimos observar la parte de cosecha o corte, llegamos a las instalaciones del trapiche, donde la caña es llevada a la parte de molienda, donde la caña es amarrada por unas cadenas y por el cual se sube con un puente de grúa a la mesa caña. Desde ahí empieza el proceso de panela. La caña cae a una banda transportadora, donde se dirige hacia la picadora. La picadora lo que hace es desfibrar la caña para que llegue a los molinos. En los molinos se extrae el jugo, como le llamamos todos, es el guarapo. Pasa por medio de tres molinos, cada molino extrae jugo, donde el jugo es enviado allá a la parte de clarificación, donde se realiza lo que es la parte de limpieza, donde se retiran todas las impurezas que trae la caña de azúcar para que el jugo quede ya clarificado. Después de eso se pasa a una relimpieza, donde las impurezas que no alcanzaron a ser sacadas de clarificación se sacan y ya el jugo queda limpio y clarificado. De ahí pasamos a los evaporadores cerrados, donde el jugo se concentra y se transforma en miel. Lo llevamos a un 100 grado de bris en meladura. Ya después de ese proceso se almacena, cajas de almacenamiento, las mieles, para ya ser las mieles llegan a los tachos. Los tachos ya se da el punto final de la panela. Como podemos observar aquí en la fábrica, ya es la parte final donde sale el producto final, que es la panela, donde pasa por un proceso de secado. La panela sale líquida de los tachos, se da un proceso de secado. Los paneleros con unas espátulas de madera agitan para que la miel se enfríe y de una con textura de como una masa. Después de secar la panela, se dirige a la parte de los pesadores, donde ellos moldean la panela
y por medio de unos cocos se hace la forma de la panela. Después de eso, la panela es calibrada, debe salir con su peso adecuado. El peso que manejamos aquí es de 1000 gramos y de 830 gramos. Sacamos diferentes presentaciones, que es panela redonda, panelín cuadrado, panelín redondo, panela granulada, panela moldeada. Después de esto se realiza la parte de empaque, donde los embolsadores van pasando y empacando la panela. De ahí se recoge la panela de las mesas y se lleva a la zona de empaque, donde pasa por dos máquinas de sellado que se sellan la bolsa. Pasan por un túnel de enfriamiento, donde la bolsa se encoge y queda la bolsa coge la misma forma de la panela. Y ya como último se encaja. Las impurezas que se sacan del jugo de la caña tienen otro proceso, llegan a un filtro, filtro cachaza, un filtro rotativo, donde ahí con una mezcla de bagacillo se recupera un jugo que se pierde en la parte de clarificación, y ese jugo se recupera con ese filtro y vuelve y retorna a la parte de molinos para hacer otra vez clarificado o hacerle su limpieza respectiva. Invitamos a todos los televidentes para que consuman panela. Para que se den cuenta de sus contenidos nutricionales, de sus bondades del producto y sus beneficios. Panela es una bebida natural que no contiene ningún químico, ningún preservante. Es una bebida natural que yo como gerente de planta diría, pues, que es como la bebida nacional que tendríamos los colombianos hoy en día. Hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que hayan aprendido todo lo relacionado con el proceso de producción de panela en nuestra región. Los espero en una próxima emisión con mucho más del agro aquí en Agropacífico.